A warm welcome to everyone here on behalf of the Inter-American Commission on Human Rights. It's a pleasure to welcome you to the 153rd session of the Inter-American Commission on Human Rights, and in particular to this hearing, which will look at access to justice and the legacy of the armed conflict in Guatemala. We have a number of petitioning organizations, and I'm going to give you an opportunity to introduce yourselves to us when you make your presentation. I want to also welcome Ambassador Argueta and his delegation from Guatemala as well, and also to introduce you to my colleagues who are joining me, the second Vice President, Commissioner Felipe Gonzalez, the Country Rapporteur, Commissioner Jim Cavallaro, and as well as Commissioner Rosa Maria Ortiz, and will be in due course joined by staff from the Executive Secretariat. Welcome again to you all. And can I give the floor to the petitioners first? Muy buenos días, honorables comisionadas y comisionados. Buenos días a la delegación de gobierno y a las personas que nos acompañan. En esta oportunidad estamos presentes dos organizaciones, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, y el Bufete de Derechos Humanos de Guatemala. Y vamos a hablar sobre el acceso a la justicia y el legado al conflicto armado interno en Guatemala. Me acompañan, bueno, mi nombre es Juan Francisco Soto. Me acompañan en la mesa Francisco Vivar, José González, Edgar Pérez, Anselmo Roldán y Edwin Canil. También está presente la Asociación para la Justicia y Reconciliación, AJR. Quisiéramos comenzar esta exposición hablando que efectivamente en Guatemala han existido avances importantes en el tema de la justicia transicional. Estos avances prácticamente se consolidaron en el periodo anterior, en un periodo en el que existe tanto en el Ministerio Público como en el organismo judicial, personas que han cumplido con su mandato para investigar, sancionar y juzgar las graves violaciones a derechos humanos. En concreto, podríamos hablar del periodo del doctor Zárate, la doctora Claudia Paz y Paz y el doctor César Barrientos en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esos avances que se han dado, existe en la actualidad un retroceso en estos avances. Básicamente es sensible la baja de los casos que se han logrado judicializar a partir de la tramitación del caso por genocidio. Luego del caso por genocidio y de todas las situaciones que se dieron alrededor, se dio una baja considerable en los casos. Hay dos casos importantes en la actualidad que se están juzgando en Guatemala, el caso de la quema de la Embajada de España y el caso Sepulsarco, que es contra un caso por violencia y esclavitud sexual. Estos casos es importante mencionar que ya venían del periodo anterior, no es que en este momento se estén iniciando. Esto se ha dado en un clima de polarización que básicamente ha sido impuesto por grupos conservadores de la sociedad y con eco en medios corporativos de la sociedad, lo que ha creado una aparente confrontación en la sociedad guatemalteca. Esto ha conllevado, por una parte, la negación del acceso a la justicia a las víctimas. Cuando se polariza de esta forma, ya no se discute si las víctimas tienen derecho o no a la justicia, sino que la discusión se va por un tema de si son guerrilleros contra soldados, si son comunistas contra capitalistas, negando así la discusión de fondo en la sociedad, si las víctimas tienen o no derecho a la justicia. Además de esto, se ha dado una ola de criminalización, de ataques a defensores de verdad, memoria y justicia, bastante fuerte. La Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala registra más de 25 casos en lo que va en este año, en este tema de defensores de verdad, memoria y justicia. Y en años anteriores, el número ha sido mucho más elevado. No solo a estos defensores, sino que también se ha dado ataques a operadores de justicia, tal es el caso de la doctora Claudia Paz y Paz, quien, por una parte, se le recorta el periodo constitucional al que ella estaba nombrada para fiscal general, debió haber terminado su periodo en el mes de diciembre, sino que también existen procesos penales en su contra.
Y igual es el caso de la doctora Yasmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor, del Tribunal A de Mayor Riesgo de Sentencia, quien ha sido condenada con una molestación verbal para, por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Esto prácticamente lo que hace es que trunca sus posibilidades de acceder, ir subiendo en la carrera judicial en Guatemala, ya que tiene una amolestación, aunque sea verbal, pero ya tiene esta amolestación. Y para ir terminando mi exposición, en la actualidad la falta de cumplimiento del Estado de Guatemala de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos del conflicto armado interno no es una dificultad, sino que es una política del Estado de Guatemala que niega, por una parte, que hayan sucedido los hechos y por otra parte niega el acceso a las víctimas al acceso a la justicia. Dejo la palabra al licenciado Vivar para que continúe la exposición. Gracias. En ese sentido, es necesario mencionar 13 puntos importantes. Entre ellos tendremos la falta de investigación y sanción de los graves hechos ocurridos en Guatemala durante el conflicto armado interno. La falta de la debida diligencia para el esclarecimiento de estos hechos graves que se han cometido es un constante factor que ha impedido el acceso a la justicia en favor de las víctimas. Los pocos casos que se ha logrado determinar una responsabilidad, pues la mayoría de estas denuncias carecen de una adecuada investigación. Podemos ejemplificar casos como el denominado caso Panzós, una denuncia presentada en mayo de 1997, hechos ocurridos en mayo de 1978, y a la fecha no se ha logrado individualizar a ninguna persona, ni siquiera se ha logrado emitir alguna orden de captura en contra de los autores de estos graves hechos y otros hechos que han sucedido en casos como el caso Josefinos, el caso Monieteisen, el caso Bámaca, casos en los cuales realmente no se ha realizado acciones tendientes a la captura y juzgamiento de responsables materiales o intelectuales de estos hechos. Asimismo, la falta de ejecución de órdenes de captura contra los implicados en la comisión de estos graves crímenes cometidos en el conflicto armado, también lo hemos identificado, en el sentido que aquí hay personas individualizadas con órdenes de captura emitidas, pero a la presente fecha hay más de una docena de personas que se encuentran prófugas. Y ejemplo de ello podríamos mencionar casos como el caso Río Negro, el coronel José Antonio Solares no ha sido capturado, en el caso Genocidio, Luis Enrique Mendoza, quien era miembro del Estado Mayor, tampoco ha sido capturado, en el caso CRS, caso que ya hace rato se emitieron estas órdenes de captura, donde se encuentran varias personas, Adán Rosales Batres, Roberto Aníbal Rivera Martínez y otras personas más, que a pesar de haberse emitido estas órdenes por un órgano jurisdiccional competente, realmente no ha habido, no se han tomado medidas necesarias en cuanto a la investigación y la realización de operativos para poder efectuar estas órdenes. Asimismo, la falta de acceso a la información y escasa colaboración por parte del Ministerio de la Defensa en la información que es requerida representa también un obstáculo en cuanto a la negativa del acceso a documentos militares y falta de colaboración en la investigación de oficiales del ejército implicados en estos graves hechos. Esta constante negativa representa una obstaculización a la investigación y esclarecimiento de los graves hechos, pues en muchas oportunidades el Ministerio de la Defensa y sus funcionarios, pues lo que exigen al momento de requerir esta información es que se les presente una orden judicial, de lo contrario niegan toda información. En otros casos, la negativa, a pesar de existir una orden judicial, la negativa es bajo el argumento que no existe la información requerida o bien que esta ya fue incinerada. Entonces, esto realmente lo que representa es un incumplimiento a lo que establece el artículo 157 del Código Procesal Penal guatemalteco, que contiene un deber de las autoridades y funcionarios a
a poder responder diligentemente a los requerimientos de autoridades, tanto del Ministerio Público como de autoridades judiciales. Dejo la palabra al señor José González. También ha sido constante en los procesos de justicia transicional el uso abusivo de la justicia constitucional. En este caso, es posible observar que en la mayoría de los casos se ha planteado una serie de acciones constitucionales de forma frívola. El problema en sí no resulta tanto de la facultad del sujeto procesal o del procesado para poder plantear estas actuaciones, sino que la falta de encauzamiento por parte de las autoridades judiciales que permita que las acciones constitucionales puedan cumplir con sus fines esenciales, que son la defensa de la Constitución y en esencia los derechos y las garantías procesales de cada uno de los acusados. De esta cuenta se puede observar que dentro de los casos Bámaca se encuentra planteados más de 10 acciones constitucionales de amparo, en el caso de genocidio más de 24 acciones de amparo, en el caso de 2Rs más de 30 acciones de amparo, todas tendientes o en su mayoría tendientes a cuestiones o de motivos fútiles o cuestiones que ya han sido resueltas, como la inaplicabilidad de la amnistía en casos de delitos graves. También la jurisdicción constitucional ha venido siendo utilizada por parte de los abogados defensores como una instancia revisora de las actuaciones que perfectamente pueden ser conocidas por los jueces ordinarios dentro de los recursos ordinarios. Es decir, se pervierte el fin de la justicia constitucional y se convierte en un mecanismo que pretende corregir el actuar de los jueces cuando no es procedente o cuando existen otros mecanismos. En este caso debe respetarse el principio de definitividad, que es presupuesto para la admisibilidad de cualquier actuación constitucional. Parte de ello, o un ejemplo muy claro de ello, ocurre también dentro del caso y el proceso por genocidio, que durante el juicio, si los acusados consideraron que existiera alguna violación, en todo caso tuvo que haber sido conocida por una apelación especial y no ser conocido por una serie de aproximadamente 7 u 8 amparos que surgen dentro de una etapa procesal que es perfectamente enmendable por el proceso jurisdiccional ordinario. Asimismo, dentro del apartado de justicia constitucional, es importante hacer ver que no solo es problemático tanto el tiempo del trámite de la acción de amparo, los motivos por los cuales se plantea, sino que en muchas ocasiones la falta de ejecución de las sentencias de amparo. En los casos que tienden a ser sumamente polémicos dentro del país o incluso cuando se presentan resoluciones ambiguas por las altas cortes, muchos de los jueces y magistrados buscan la forma de evitar conocer y de evitar resolver sobre estas circunstancias por distintas presiones o por distintas circunstancias. Un ejemplo de esto también se encuentra dentro del caso genocidio. Cuando nos encontramos ante la excusa de más de 90 magistrados de las salas de apelaciones, que impide el cumplimiento de una resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad. Debe observarse de manera preponderante también el retardo injustificado que ocurre en la tramitación de los asuntos constitucionales. En esencia, no existe una sujeción y no ha existido una sujeción en Guatemala de los plazos legalmente establecidos. Lo que se supone que son recursos que deben de ser sumamente ágiles para el trámite de las garantías constitucionales de los ciudadanos, en muchos casos pueden tardarse más de 12, 13, 14 meses, incluso hasta 2 años en sus trámites de 2 instancias, que en muchas de las ocasiones tienden a poner suspender los procedimientos que se están llevando a cabo en materia penal. Por su parte, también se ve gravemente afectada la independencia de los operadores de justicia. La intervención de otras autoridades del Estado cuando se sustancian procedimientos en materia judicial considera esta parte o consideran los solicitantes que es una grave afectación a la independencia de los operadores de justicia. Durante el caso por genocidio también se pudo observar a órganos del Estado como el Ejecutivo, la Secretaría de la Paz y el organismo legislativo emitiendo opiniones contrarias a la sustanciación del proceso que en ese momento estaba siendo conocido por una instancia judicial. Tal circunstancia pone de grave riesgo la independencia de los juzgadores, puesto que muestra que no hay una actitud por parte del Estado en cuanto al respaldo de sus juzgadores. Finalmente, también como ya refirió Juan Francisco Soto Forno, en cuanto a la independencia judicial, debe observarse que la persecución penal y las sanciones administrativas impuestas a los operadores de justicia que en su momento tienen que ver o están relacionados con casos a la justicia transicional ha sido percibida por la sociedad guatemalteca y por la comunidad internacional como una especie de castigo ejemplificante que pretende tener un efecto inhibidor sobre los demás juzgadores, haciendo que los jueces también y eviten conocer de estos casos y busquen la forma de excusarse.
Así dejo la palabra al doctor Pérez. Gracias. Yo voy a platicarles sobre la resolución de fecha 21 de agosto de 2014, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una resolución de supervisión de 11 casos contra Guatemala. Y voy a hacer tal vez lo más concreto que pueda. El legado que Guatemala tiene en la justicia transicional realmente es mínimo para las atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno. Sin embargo, los representantes del Estado siempre han tenido el ánimo de querer ir contribuyendo en ese avance de la búsqueda de la justicia de las víctimas y cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo Global de Derechos Humanos de los Acuerdos de Paz, que en su numeral tercero establece que el gobierno se compromete a la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a derechos humanos cometidas. Así, también a promover el reconocimiento de la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad a nivel internacional. Tuvimos avances con sentencias en los casos de Río Negro, dos R's, genocidio, Plan de Sánchez, desapariciones forzadas en unos 5 casos. La Corte de Constitucionalidad dejó claro que este crimen se puede juzgar en Guatemala y no importa cuándo empezó a cometerse, sino que por su naturaleza permanente este crimen pues día con día se está cometiendo mientras no se conozca el paradero de las víctimas, y en ese sentido pues las desapariciones forzadas deben de juzgarse. No obstante todo esto, en el sistema interamericano los representantes del Estado han asumido en otros periodos alguna postura, digamos, en progreso de los derechos de las víctimas, y se ha reconocido parcialmente responsabilidad, se ha cumplido parcialmente las sentencias, pero actualmente los representantes, y lo digo con todo el respeto, del gobierno actual tienen una postura totalmente adversa a estos principios. Y no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en contraste total de la postura que había venido asumiendo el Estado de Guatemala sobre los casos en su contra, hoy se cuestiona la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer de estos casos. Se plantea que todos estos casos pueden ser parte de la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional, la amnistía, cuando ya sabemos todos que por la jurisprudencia tanto de la Corte Interamericana, pero también de las Cortes Nacionales, es imposible aplicar amnistía en este tipo de casos. Todo esto, insisto, contrasta con la posición que había venido teniendo el Estado de Guatemala, y por eso la Corte resuelve que constituye un acto evidente de desacato del Estado de Guatemala a sus obligaciones internacionales la postura que ha asumido en relación al cumplimiento de las sentencias dictadas en su contra. Esto, señores magistrados, lo decimos con todo el respeto, conlleva realmente que el acceso a la justicia de las víctimas sea un recurso totalmente ilusorio, no solamente en el sistema interno, sino también en el sistema interamericano. Venimos acá, planteamos las denuncias, se tramitan, vamos a la corte, se dictan sentencias, pero al Estado de Guatemala no le importa. Y eso creo que es sumamente grave para un Estado democrático de derecho. Dejo la palabra a Anselmo Roldán. Pues en primer lugar, nosotros, o yo como representante de las víctimas, principalmente de representando 5 regiones del área de Guatemala, principalmente en especial el área Ixchil, donde se conoció el caso por genocidio, y nuestra preocupación es de que ya hubo una sentencia, un juzgado que dictó la sentencia a José Efraín Ríos Montt, que cometió las grandes masacres en contra de nuestro pueblo Maya Ixchil, no solamente el área Ixchil, sino también pueblos que fueron masacrados. Entonces nuestra preocupación de las víctimas es de que se nos dio la respuesta de que un tribunal dictó la sentencia, pero 10 días después de que se dictó la sentencia, la Corte de Constitucionalidad anula, y no es que anuló, sino que mandaran a sacar al general de la cárcel. Pues nuestra preocupación se constituyó una vez más en un agravio a nuestros derechos como víctimas. Nosotros esperamos ya una respuesta de que se nos diera la justicia, pero al contrario. Entonces para nosotros se constituyó en un agravio más a las víctimas, que nosotros fuimos afectados. Pero la verdad nunca se nos va a quitar. Ya le dijimos la verdad al mundo internacional de que lo que vivimos, lo que sufrimos, sea nosotros las víctimas, ninguno lo va a quitar.
aunque el Estado de Guatemala, principalmente los que están en alto rango, dijeron no, aquí no pasó nada. Esa es mentira. Nosotros como víctimas dijimos aquí sí pasó la realidad y nosotros lo vivimos. Entonces queremos manifestar de que este Estado de Guatemala hoy actualmente está corrompido y pone en peligro la democracia. Y finalmente tenemos como peticiones solicitarle a la comisión, frente a todo lo ya expuesto, pedirle que se pueda poner mayor atención y exigirle con mayor rigurosidad al Estado de Guatemala para observar los distintos casos que se tienen o que se están ventilando en el sistema judicial en este momento. Asimismo, también solicitamos que la comisión se pronuncie respecto a la política del actual gobierno del Estado de Guatemala consistente en negar el acceso a la justicia a los sobrevivientes del conflicto armado interno. Por último, por la especial gravedad que reviste la posición del Estado de Guatemala en materia de derechos humanos en la actualidad, solicitamos que Guatemala sea incluido en el informe anual que la Comisión deba hacer a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en este periodo, tal como se prevé en el artículo 59, capítulo 4 del reglamento de esta honorable comisión. Solamente, gracias. Thank you so much, petitioners, for your presentation. Ambassador, can I hand over to you and your delegation? Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Señora Presidenta de la Comisión, Tracy Robinson, señor Vicepresidente Felipe González, señora Rosa María Ortiz, señor Comisionado James Cavallaro, tengan ustedes muy buenos días. Permítanme en primer lugar saludar atentamente a los distinguidos peticionarios y a los representantes de la sociedad civil guatemalteca que les acompañan. A ustedes un saludo especial por la realización del 153º periodo ordinario de sesiones de la Comisión. En segundo lugar, expresar que Guatemala continúa comprometida con la promoción y defensa de todos los derechos humanos. Trabajamos y participamos con entusiasmo en el proceso de reflexión que culminó en marzo del año pasado con una sesión extraordinaria de derechos humanos que adoptó una resolución que reconoció los esfuerzos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de renovar y reformar su reglamento, políticas y prácticas. Dichos esfuerzos significaron sin duda un importante gesto de entendimiento entre los Estados miembros y la Comisión. Guatemala reitera su convicción de que el diálogo y la inclusión son las vías más apropiadas para que los Estados miembros avancemos en la promoción y fortalecimiento de la agenda hemisférica en materia de derechos humanos. Ello incluye alcanzar la universalización de la Convención Americana de Derechos Humanos y la búsqueda de soluciones que permitan a los Estados que no lo han hecho a ratificar o acceder dicho instrumento a fin de consolidar un verdadero sistema democrático de derechos humanos. Me complace ahora presentar a la delegación que hoy nos acompaña por ser parte de las cuatro audiencias a las cuales fuimos convocados. En primer lugar, quiero presentar a ustedes al licenciado Antonio Arenales Forno, secretario de la Secretaría de la Paz y comisionado presidencial de Derechos Humanos, a la licenciada Irma Paola Urquizú Vázquez, asesora legal de la Secretaría General de la Vicepresidencia, a la licenciada Joana Castillo, asesora del Ministerio de Gobernación, a la licenciada Verónica Jiménez, subdirectora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la licenciada María Elena Rodríguez, directora de Mecanismos de Protección a Defensores de Derechos Humanos, y a la licenciada Olga María Pérez Tuna, consejera de la Misión Permanente ante la Organización de Estados Americanos. Sin más, dejo en el uso de la palabra al licenciado Hernández. Como bien señala la Comisión al convocar a esta audiencia, Guatemala sufrió un enfrentamiento armado interno entre 1960 y 1996, con un saldo elevado de víctimas y destrucción, tanto material como de instituciones de gobierno y de justicia, generando una ruptura en el tejido social guatemalteco. De las muchas descripciones del enfrentamiento armado en Guatemala, la más objetiva y apegada a la realidad es la del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de Naciones Unidas en su informe del 15 de marzo del 2006. Elaborado tras su visita oficial a Guatemala, dicha descripción dice literalmente:
el conflicto que marcó el inicio de las desapariciones en Guatemala. En 1960 comenzó cuando un pequeño grupo de oficiales del ejército se rebeló contra el gobierno militar acusándolo de corrupción. La rebelión fue aplastada y los jóvenes oficiales huyeron a las montañas del oriente de Guatemala, donde iniciaron una guerra de guerrillas. Estas guerrillas se convirtieron en poco tiempo en un movimiento marxista cuyo objetivo era derrocar al gobierno y tomar el poder. Es importante destacar que el conflicto armado guatemalteco no se originó como consecuencia de un conflicto interétnico. Se trata de un conflicto que ocurrió en el marco de la Guerra Fría. Cierro la cita. Traigo a la memoria de la Comisión esta realidad del enfrentamiento armado, acertadamente descrita por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, para que no se confundan los orígenes o causas del enfrentamiento con las realidades, necesidades y conflictividad que ya existían antes del enfrentamiento armado y aún persisten, y que los acuerdos de paz recogieron como agenda pendiente de Estado. Reescribir la historia del enfrentamiento, cambiando sus causas y objetivos, solo sirve a quienes nunca aceptaron la paz negociada y buscan generar conflictos sobre la falacia de que persisten las causas que originaron el enfrentamiento. El enfrentamiento armado fue un conflicto en el marco de la Guerra Fría que no tuvo origen interétnico y que tenía como finalidad la toma del poder por guerrillas marxistas. La agenda preexistente del conflicto contra la discriminación, la exclusión, la pobreza y el subdesarrollo persiste. Vincularla a falsas versiones del enfrentamiento, pretendiendo convertir los horrores ciertamente sucedidos en un inventado genocidio y los fines políticos de la Guerra Fría en luchas liberadoras contra la opresión, solo impedirá la reconciliación post-conflicto y detendrá o retrasará el abordaje responsable y decidido de la agenda preexistente y persistente que requiere una Guatemala en paz y reconciliada. El largo proceso de negociación, iniciado con el compromiso de los presidentes centroamericanos en el Acuerdo de Esquipulas sobre poner fin a los conflictos armados en Centroamérica mediante el diálogo y la amnistía, fue recorrido por la Corte Interamericana en el voto concurrente en el caso de Masacres del Mozote. La paz, como producto de una negociación, señala la Corte Interamericana, se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario. Por lo que el derecho internacional debe considerar a la paz como un derecho y al Estado como obligado a alcanzarla. De este modo, indica la Corte, en ciertas situaciones de tránsito de un conflicto armado a la paz, puede ocurrir que un Estado no se encuentre en posibilidad de materializar plenamente los distintos derechos y obligaciones contraídos internacionalmente. En esas circunstancias, no se puede conferir a ninguno de esos derechos y obligaciones un carácter absoluto. El grado de justicia al que se pueda llegar no es un componente aislado, sino parte de un ambicioso proceso de transición hacia la tolerancia y la paz. La Corte Interamericana señala acertadamente que un conflicto armado y la solución negociada del mismo abre varias interrogantes y plantea enormes exigencias jurídicas y éticas en la búsqueda de armonización entre la justicia penal y la paz negociada. Esta armonización, puntualiza la Corte, debe hacerse a través de un juicio de ponderación de estos derechos en el marco propio de la justicia transicional, debiéndose ponderar
por los estados. El efecto de la justicia penal, tanto sobre los derechos de las víctimas como sobre la necesidad de terminar el conflicto. Nadie, al suscribirse a los acuerdos de paz, al aprobarse la ley de reconciliación, al desmovilizarse la insurgencia y al desmantelarse el aparato contrainsurgente y reducirse el ejército, ignoraba que conforme lo acordado, para una paz negociada no habría sanciones penales para integrante alguno de la insurgencia o contrainsurgencia. Agregar a los contenidos de la amnistía su nueva aplicación para delitos imprescriptibles, contenidos en tratados o convenciones de los que Guatemala es parte, nunca tuvo como objeto el que conforme Guatemala fuese acordando convencionalmente imprescriptibilidad de delitos, fuesen estos aplicándose retroactivamente, lo que constituiría vulneración de principios fundamentales de derecho. Si esa hubiera sido la intención, que no por ello resultaría antijurídica, se hubiese omitido la categórica frase convenios de los que Guatemala es parte. Los negociadores y Naciones Unidas buscaban que Guatemala fuese adhiriéndose a convenciones que contemplan imprescriptibilidad para ciertos delitos. La absurda protección de retroactividad ha impedido que se concrete plenamente. Las tres excepciones que el Congreso de la República agregó a la ley de reconciliación, que no estaban en los acuerdos de paz, tienen muy poco efecto práctico, pues el delito de genocidio es inaplicable a hechos ocurridos durante el enfrentamiento armado, y los delitos de desaparición forzada y tortura solo pueden tipificar hechos posteriores a su tipificación en 1996. Cometidos con anterioridad, solo pueden ser tipificados como secuestro, detención ilegal o lesiones graves, y conforme a esa tipificación deberá considerarse su prescriptibilidad o amnistiabilidad. El genocidio, tipificado conforme a la Convención de 1952, requiere que los actos se cometan en consideración a la pertenencia de la o las personas a un grupo étnico, nacional o religioso, y con el propósito de eliminar total o parcialmente a dicho grupo. En Guatemala hubo muchos indígenas muertos durante el enfrentamiento armado por pertenecer o simpatizar con la insurgencia o con la contrainsurgencia, pero no por el hecho de pertenecer a una etnia y con el propósito de eliminar total o parcialmente a esa etnia. Nadie en el gobierno niega o justifica hecho alguno constitutivo de delito durante el enfrentamiento armado. Defendemos la necesaria amnistía para la paz negociada y los principios fundamentales de derechos y garantías procesales coincidente y categóricamente garantizados en la Constitución, los convenios internacionales de derechos humanos y las leyes penales. Puede ser aceptable la discusión jurídica sobre los argumentos jurídicos no factuales del Estado, pero son inaceptables y ofensivas las aseveraciones de peticionarios sobre cambios de postura o endurecimiento implicando falta de voluntad del Estado para cumplir obligaciones o compromisos asumidos convencionalmente o conforme al derecho internacional. A la Corte Interamericana le corresponde conocer de conductas de Estado y pronunciarse sobre responsabilidades estatales por violaciones a derechos humanos. El Estado de Guatemala no niega hechos ni elude responsabilidades estatales. Pero en cuanto a la procedencia de responsabilidad criminal por conductas personales que generan dichas violaciones, la competencia es de las Cortes guatemaltecas en ejercicio de jurisdicción penal. Subsidiariamente puede conocer una conducta personal una corte extranjera o la Corte Penal Internacional en ejercicio de jurisdicción penal universal o jurisdicción penal internacional.
para la Corte Interamericana, Jurisdicción de Derechos Humanos, no puede constituirse en una instancia adicional de la jurisdicción penal y sus resoluciones vinculantes respecto de conductas del Estado no pueden llevar a vulnerar garantías procesales de personas en la jurisdicción penal. La Corte de Apelaciones Suprema de Justicia y de Constitucionalidad tienen pendientes de resolver acciones que determinan el ámbito de aplicación y excepciones de las amnistías en casos concretos y la aplicación de normas de prescripción y retroactividad, instituciones que no son per se contrarias al derecho o a la jurisdicción internacional. Las resoluciones de la Corte Interamericana sobre desacato a la que los peticionarios hacen referencia, una se refiere a 11 sentencias sobre las que el Estado ha reconocido responsabilidad y ha pagado reparaciones multimillonarias. La pretensión de la Corte Interamericana sobre que debe de haber procesos y sanciones penales dependerá de lo que las Cortes de Jurisdicción Penal de Guatemala resuelvan. En consideración a las garantías procesales y derechos humanos de los presuntos sindicados y a la existencia o no de evidencias que permitan la persecución penal. La otra resolución de la Corte Interamericana se refiere a dos sentencias que el Estado no reconoce por considerar que la Corte Interamericana actuó sin competencia. Tampoco significa que el Estado niegue hechos y evada responsabilidades. En el caso de Río Negro, dicha comunidad se encuentra dentro de los beneficiarios por el reciente acuerdo para resarcir a los perjudicados por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy con 2.200.000 quetzales, 285 millones de dólares, entre obras públicas, resarcimiento colectivo y resarcimientos personales a 33 comunidades afectadas. Que el Estado guatemalteco no acepte jurisdicción a la Corte en razón de la reserva expresa al momento de reconocerla exclusivamente para hechos posteriores a 1987 no significa que no se reconozcan los hechos, ni que se trate de eludir responsabilidades, de reparar, ni evita que esta comisión pueda aceptar peticiones y tramitarlas, pero no puede someter a la Corte hechos anteriores al 9 de marzo de 1987, ni puede la Corte conocerlas. El mejor legado de las negociaciones de paz es haber terminado un enfrentamiento que constituía la causa de muchas violaciones a los derechos humanos y haber removido con ello el mayor obstáculo para construir un Estado democrático de derecho. Valiosos legados son también el informe de verdad histórica y el Programa Nacional de Resarcimiento que continúa vigente y que ha otorgado más de 300 millones de quetzales a más de 30 mil víctimas. No menos valioso legado son los acuerdos sustantivos asumidos como acuerdos de Estado que constituyen compromisos a corto, mediano y largo plazo para que los sucesivos gobiernos, congresos y cortes deberán tomar como base para sus políticas y acciones. El principal obstáculo para alcanzar la reconciliación lo constituye quienes, sobre falsas versiones del enfrentamiento, quieren acomodar el sentido y alcance de la justicia transicional a sus particulares intereses y quienes, ignorando la realidad del enfrentamiento armado y sin conocer Guatemala y sus complejas realidades, se apropian de esas versiones y pretensiones. Muchas gracias. Very appreciative of the state's presentation, and I wanted to offer the floor first to the country rapporteur for his observations, Commissioner Cavallaro. Thank you very much, Madam President. I have a series of questions. Brancatesiano. La primera pregunta es para entender la posición del Estado. Cuando usted narra citando
un documento del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las causas iniciales del conflicto de 1960, que independe de lo que habría pasado en los 80. Pero le pregunto, ¿esa posición que usted defiende hoy es la posición del Estado guatemalteco o no dependería la pregunta o la evaluación si o no hubo genocidio en Guatemala a la justicia guatemalteca? Esa es la primera pregunta. ¿Quién tiene que decidir? ¿Es el poder legislativo con un punto resolutivo? ¿Es el poder ejecutivo? ¿Es la Cancillería o la justicia el poder a quien le corresponde decidir si o no hubo genocidio en Guatemala? Segunda pregunta, para el Estado también. Y entiendo que puede haber diferencias en las evaluaciones jurídicas sobre el alcance de las sentencias de la Corte Interamericana, pero la pregunta es general, porque yo estuve en una sesión con el distinguido representante Antonio Arenales y otros en la Corte sobre 11 casos, 11 sentencias. Y la pregunta es que el Estado guatemalteco pretende aceptar estas sentencias e implementarlas o no. Esta es una pregunta muy concreta. Ahí la tercera pregunta. La parte peticionaria aquí ha citado varios ejemplos de órdenes de detención. Una docena de personas específicas, en el caso de Río Negro, si no me engaño, de la masacre de los dos R's, con nombres y apellidos, personas conocidas, me imagino que, y quisiera solicitar a la parte peticionaria que nos, por favor, te provee los nombres. Y quisiera preguntar si estas personas van a ser detenidas efectivamente, cuál es la política del Estado o de quién depende esa decisión. Me limito a esas preguntas y dejo la palabra con mis colegas. Comisionado González. Gracias, Presidenta. Agradezco las presentaciones hechas por los peticionarios y por la delegación del Estado. En primer lugar, quería referirme a la cuestión de los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos a que se hizo referencia en la presentación de los peticionarios y quisiera pedir al Estado que nos pudiera relatar las medidas que se están tomando para prevenir este tipo de situaciones. Para la Comisión Interamericana, la posibilidad, el derecho de que los defensores y defensoras realicen su labor sin amenazas, ni menos, por supuesto, tener su vida en peligro, es de la mayor importancia por el efecto que esto tiene para la situación de los derechos humanos más general y las personas que ellos podrían representar. Ahora, en relación con la cuestión más general de paz, reconciliación, amnistía, bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado seguimiento muy estrecho por décadas a la situación de los derechos humanos en Guatemala, ha efectuado numerosas visitas in loco a lo largo de su historia, ha preparado numerosos informes especiales sobre la situación de Guatemala, además de haber tenido una amplia cartera de casos al respecto, en relación con no solo con Guatemala, sino con este tema. De manera que creo que es importante lo que se pueda sacar adelante de todo este diálogo. Y en este sentido, la Comisión evidentemente tiene clara la magnitud enorme de las violaciones ocurridas en Guatemala durante el conflicto armado interno, en términos de decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales y decenas de miles de desapariciones forzadas, entre otros tipos de violaciones. Ahora, hay un punto que yo quisiera recalcar también que ha señalado la jurisprudencia del sistema interamericano de manera reiterada, en el sentido de que las investigaciones respecto a las violaciones a los derechos humanos no importan una obligación de resultado para el Estado, pero sí una obligación de medio. Y en este sentido,
lo que se ha recalcado es que esas investigaciones no pueden ser una mera formalidad destinada al fracaso, sino que deben llevarse adelante de una manera que realmente represente todos los esfuerzos del Estado para alcanzar una investigación satisfactoria y una sanción a los perpetradores. También quisiera comentar en relación con algunas de las observaciones realizadas por la delegación del Estado respecto de la implementación de resoluciones de la Corte y de la Comisión, porque el Sistema Internacional de Derechos Humanos, y no me refiero solo al Sistema Interamericano, el Sistema Internacional de Protección en general, no podría funcionar adecuadamente si fuesen los Estados los que tuviesen la última palabra respecto de los alcances de sus obligaciones conforme al derecho internacional. De acuerdo a los tratados suscritos por los Estados, Guatemala y otros Estados, no es solo que se comprometan al texto de los derechos consagrados en los respectivos tratados, en este caso, por ejemplo, la Convención Americana y otros tratados interamericanos, sino también a seguir lo que resuelvan en casos concretos o las recomendaciones que hagan en sus informes órganos jurisdiccionales como la Corte Interamericana o semijudiciales como la Comisión. Y esto incluye tanto lo que señalan esos órganos en sus sentencias o informes de fondo, como lo que se refiera a los alcances de las reservas que los Estados formulan. También el que tiene la última palabra al respecto es el órgano internacional, respecto de cuáles reservas son o no compatibles con el objeto y fin del tratado, cuáles son los alcances de las reservas y cómo se tienen que interpretar en función del conjunto del tratado, ya que de otro modo se produciría una especie de dispersión, una especie de balcanización de las obligaciones internacionales de los Estados, si no fuese el órgano internacional el que tiene la última palabra al respecto. Quisiera decir también, que por último, que en relación con la cuestión de la paz, la reconciliación, la Comisión ha publicado recientemente un informe sobre la situación al respecto en Colombia. Es un informe más general sobre la situación de derechos humanos en Colombia, pero este es uno de los aspectos centrales, recalcando la importancia que tiene que los Estados investiguen y sancionen a los perpetradores de las violaciones graves de los derechos humanos, incluso en situaciones de conflicto armado interno. Commissioner Ortiz. Gracias. Quisiera hacer referencia al Programa Nacional de Resarcimiento. Si bien el representante del Estado ha mencionado sumas millonarias en este programa, los representantes, los peticionarios, mencionan muchas dificultades en la baja asignación y ejecución, hablan de un trato discriminatorio, de una falta de pertinencia cultural. Entonces, me gustaría saber cómo está conformado este programa, quiénes integran y si es posible hacer una evaluación de esa implementación para acercarse lo más posible a las necesidades de quienes precisan ese resarcimiento. Gracias. Can I give the petitioners a few minutes to respond to some of the observations and questions, and then to the state petitioners? Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Básicamente, en cuanto a la pregunta que hacía el comisionado Caraballo, en cuanto al tema de quién decide, es el sistema judicial. Es importante mencionar que el tema de genocidio fue investigado, fue llevado a tribunales y existe una sentencia. La sentencia por genocidio está aquí. Es una sentencia que se utilizaron argumentaciones procesales para anular, para retrotraer el proceso. Nunca se ha atacado el fondo, nunca se ha atacado la prueba y nunca se ha atacado que esa sentencia no demuestra que hubo genocidio en Guatemala. Es un hecho que fue probado en tribunales. En cuanto al tema de la reconciliación, cuando el Estado ha estado violando sistemáticamente los derechos humanos, es muy fácil decirle a las víctimas que para que se acabe hay que dejar de juzgar. Ahora, el tema aquí es lo que hemos estado hablando. Las víctimas, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Dónde está su derecho? ¿Quién habla por su derecho a que se haga justicia o no?
Y en torno al tema del cambio de la política del actual gobierno que está en el Estado de Guatemala, no lo decimos solamente nosotros, lo dice la misma Corte Interamericana en su sentencia, cuando dice la Comisión Interamericana observó en la referida audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencias que ha habido un cambio radical de posición. No somos solo nosotros, sino que el mismo sistema interamericano lo está diciendo nuevamente. Ha existido un cambio radical de posición de negar justicia y negar los hechos. Dejaría la palabra al licenciado Pérez para el tema de la amnistía. Bueno, gracias, señoras y señores comisionados. En relación, antes de las amnistías, muy rápido, de los nombres de las personas que tienen orden de aprehensión. En el caso concreto de la masacre de las dos R's, están pendientes de aprender Roberto Aníbal Rivera Martínez, quien en el momento de tomar vigencia las órdenes de aprehensión ostentaba el cargo de jefe administrativo del Ministerio de la Defensa, y obviamente el Ministerio de la Defensa pues no colaboró para su aprehensión. Así también el coronel Rosales Batres, que también está prófugo, y los especialistas Caibiles, Óscar Ovidio Ramírez Ramos, Alfonso Boluch Vicente, Manuel Cupertino Montenegro, Freddy Antonio Samayoa Tobar, Jorge Basilio Velázquez López, Agustín Rosales Hernández, Mardoqueo Ortiz Morales, Gilberto Jordán, que fue detenido, procesado por fraude migratorio en Estados Unidos, Carlos Humberto Oliva Ramírez, Ciro Benjamín Cadalac, Obdulio Sandoval y Santo López Alonso. También están pendientes de aprender por el caso que se sigue por genocidio en contra del grupo étnico Huichil, el general Luis Enrique Mendoza Palom, perdón, Mendoza García, quien era parte del Estado Mayor General del Ejército en el momento de los hechos. Ellos están prófugos de la justicia, y algunos de ellos, como el coronel José Antonio Solares González, que lo hemos reiterado a la saciedad en el sistema interamericano, hoy día sigue cobrando su pensión alimenticia, su pensión de jubilado, en el Instituto de Previsión Militar. Increíblemente tiene que cada año demostrar que está vivo, pero no hay la más mínima colaboración del Estado para aprender a este señor. En cuanto a las amnistías, muy concretamente, no tengo que explicar acá, son reiteradas las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en los casos de Guatemala, no digamos en los casos en general, pero en los casos de Guatemala, que por la gravedad no se puede aplicar ni amnistía, prescripción, ni cualquier circunstancia de extinción de responsabilidad penal. Pero si eso fuera poco, la Corte de Constitucionalidad ya lo ha dicho varias veces también. En el caso de genocidio, en el caso de las dos R's, ya se ha dicho que no se puede aplicar la Ley de Reconciliación Nacional. Y la amnistía decretada en el decreto ley 8-86, tampoco. Si es cierto, hay pendientes resoluciones, y esa es la pena, que se ha deteriorado tanto la credibilidad del sistema judicial guatemalteco, que la pena que tienen las víctimas es que hoy puedan cambiar la postura los señores magistrados y decretar una amnistía a favor de los perpetradores de los crímenes de guerra y genocidio cometidos en Guatemala. Thank you very much. Can I give the state a few minutes, 3 minutes to respond? Primero para sobre el enfrentamiento armado y la naturaleza del enfrentamiento armado. Por eso es que lo que hago es una descripción que hace el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, no la versión que tenga el ejército o el gobierno o que tenía la insurgencia. Señalé la única descripción del enfrentamiento armado que está en un documento oficial de Naciones Unidas después de su visita a Guatemala, el grupo de desaparición forzada. Sobre genocidio, simplemente la postura del Estado es claro que no hubo genocidio, y nos basamos en la definición de genocidio de la Convención sobre Genocidio. Para que haya genocidio se requiere el que él o los muertos hayan sido muertos en consideración a su pertenencia a un grupo étnico, nacional o religioso, y con la intención
de eliminar total o parcialmente al grupo étnico, racial o religioso. Eso es genocidio. El cómo se le, si queremos calificar cualquier otro hecho como genocidio, no corresponde a la definición de genocidio de la Convención de 1952. Ahora, el juicio que se abrió por genocidio fue anulado. Ya se repetirá el juicio y ya resolverán los jueces. Ciertamente las excepciones existen a la Comisión de Reconciliación, como bien lo señalé. El genocidio es una excepción, pero si no hubo genocidio, no vale la excepción. La desaparición forzada y la tortura son las otras dos excepciones. Se tipificaron en 1996, durante la negociación. No se puede tipificar retroactivamente, y ahí me refiero a una diferencia fundamental. Delito permanente o delito continuado. ¿Cuándo prescribe un delito continuado? A partir del último hecho. ¿Cuándo prescribe un delito permanente? Cuando cesan los efectos. Un delito continuado que se sigue cometiendo permite que los delitos posteriores a una nueva tipificación sean tipificados conforme el nuevo delito. Un delito permanente permanece en los efectos y no prescribe. Un secuestro cometido en 1984 o una detención ilegal cometida en 1984 no prescribe como secuestro o como desaparición forzada. No lo puedo retipificar con un nuevo tipo delictivo de 1996 porque sería aplicación retroactiva de la ley penal. Esos son los argumentos jurídicos y los deberán de resolver las cortes. Si alguien lo plantea o está planteado en alguno de los recursos pendientes, ya lo resolverán las cortes. Ese es el argumento del Estado. Nada más apegarse a la ley. Y respecto a las resoluciones de la Corte Interamericana, es una jurisdicción de derechos humanos que condena a Estado o regula conductas de Estado. No es una corte penal. Y han habido intentarle dar, la Corte Interamericana no tiene los procedimientos para evaluar pruebas ni evidencias. Si la Corte Penal, si la Corte Interamericana ordena, mire, investigue y juzgue a los responsables, bien, no es que Guatemala no lo acepte, investigará y resultarán responsables si hay evidencias. Puede inventar si no las hay, y resolverá en favor de los derechos del sindicado si se le aplica alguna de las garantías procesadas contenidas en la Convención Interamericana, cosa juzgada, principio de legalidad y retroactividad de la ley, y resuelve en favor de la persona por las garantías procesales. No estamos evadiendo ninguna resolución de la Corte. Thank you very much to the petitioners for requesting the hearing and sharing information with us, and also for the response of the state. Thank you all.